Durante años habéis sospechado que el instituto sigue existiendo. Que estamos entre vosotros. Es cierto. Pero no es toda la verdad. Estamos aquí y... Somos el futuro. Nuestra tecnología superior representa el futuro de la Commonwealth. Hoy activamos nuestro reactor nuclear y aseguramos nuestra existencia hasta mucho después de que el mundo de la superficie deje de existir. Aseguramos el futuro de la humanidad. No queremos interferir con los banales detalles de... vuestros tristes empeños. Solo queremos insistir en que no interfiráis con las operaciones del instituto. Hacerlo. Conllevaría problemas innecesarios para todas las partes. Estad tranquilos, el futuro. Está en buenas manos, y la humanidad prosperará bajo nuestro liderazgo. Bueno, ha sido... interesante. No es lo que pensamos en un principio, pero sin duda transmitirá la idea. Ahora debemos asegurarnos de que todos lo escuchan. ¿Te apetece hacer un viajecito a Diamond City? ¿Qué quieres de Diamond City? Nada de la propia ciudad. Es un atajo más que nada. En la Commonwealth, muchos escuchan la emisora de radio de Diamond City. Si queremos que la gente oiga lo que tenemos que decir, es la mejor forma de llegarles. Antes de interrumpir su emisión, debemos asegurarnos de que conseguimos el máximo alcance posible. Me han asegurado que todas las piezas necesarias están allí. Solo debes instalarlas para aumentar la potencia de retransmisión. Informa cuando termines. Estaremos listos. Vamos a examinarte de inmediato. El tiempo... ¿Te has enterado de la batalla entre la Hermandad y el Instituto? ¿La de Bunker Hill? Han muerto gente por un tubo. Ha sido todo un barco de sangre. Sims no tienen cabida en Surgeas. Hola, ¿qué hay? No me extraña que no transmita a plena potencia. Si no te importa.
debo encontrar esas piezas de radio. Vale, es que no suelo... Dios mío. Por eso. Vale, probemos esto. ¿Esto va aquí? Está en emisora. Vale. Bueno, tú en casa. Bueno, podrás ver que no hay más. Así que entonces... quiero decir, hola, de nuevo. Hola. ¿Esta emisora? Podrás ver que no hay más. Así que entonces... No rompas mis cosas, si no te importa. Vale, es que no suelo... Dios mío. Por eso. Travis. Quiero decir, hola. De nuevo. Hola. Hola. Sé que lograrás grandes cosas aquí, como todos. Recuerda, la seguridad es lo primordial.
Un día diseñaré un reactor más eficiente que sustituirá al viejo trasto del sótano. ¿Has disfrutado del viaje? ¿Entonces ya está hecho? ¿Has modificado el transmisor? Todo está en orden. Está listo para empezar. Bien. Cuando el reactor esté en marcha, interrumpiremos su transmisión. Te dejo hacer los honores. Este, amigos míos, es el momento para el que hemos trabajado. Después de todos vuestros empeños, ha llegado el momento de activar el reactor. Ya no tendremos que hacer concesiones para sobrevivir. Ya no tendremos que preocuparnos por la escasez de recursos. Mi madre y yo no podríamos estar más orgullosos de lo que habéis ayudado a lograr. Y brindo por conseguir cosas aún más grandiosas en el futuro. Sin duda, el Instituto es la verdadera esperanza de la humanidad. Gracias a todos. Hola, madre. ¿Disfrutas de tu estancia aquí? Después de tantos años de esfuerzo, aquí estamos. Lo hemos logrado. Mira lo que has hecho posible. Ahora que el reactor funciona, ¿qué hará el Instituto? Ya llegará el momento de eso. Queda trabajo por hacer. El futuro del Instituto no está garantizado. El directorio ha convocado una reunión para decidir qué se hace. Yo no asistiré, pero tú sí deberías hacerlo, en calidad de líder. Debe de ser emocionante que te elijan. Para ponerte al mando. Tenerte aquí es emocionante. Un día diseñaré un reactor más eficiente que sustituirá al viejo trasto del sótano. Las prisas son poco recomendables y pueden ser mortales.
Cuídate mucho y así no tendrás que verme a menudo. Padre, es algo más que nuestro líder. Es nuestro creador. Recuerda practicar buenos hábitos de higiene siempre. Es genial. Permite tenerte que sea con la nosotros. Primera en darte la bienvenida, señora. Estamos deseando trabajar contigo. Es un placer estar aquí, doctora Fillmore. Espero estar a la altura del puesto. Seguro que lo estarás. Ahora estamos todos aquí porque es la hora de decidir valernos por nosotros mismos. No seas tan dramático, Justin. No tiene nada de dramático. Estamos en una posición de fuerza, de reivindicarnos. Es de lo que llevamos tiempo hablando. Para ponerte al día, es evidente que hay grupos en la Commonwealth que se oponen a los objetivos del Instituto. Ahora que el reactor está en marcha, tenemos la posibilidad no solo de aumentar la fabricación de synths, también de aumentar nuestro poder. ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es el objetivo del instituto? Bueno, el directorio ha acordado tomar medidas para garantizar nuestra seguridad a largo plazo. Se acabó andarse por las ramas. El directorio ha acordado que la Hermandad del Acero debe ser eliminada. ¿Cómo vas a estar al mando? Hemos querido informarte de la decisión para que nos digas qué te parece. Y bien, ¿qué opinas? ¿No deberíamos esperar a ver qué pasa? ¿Dar un poco de tiempo para que el anuncio cale? Eso sería una estupidez. Ambos grupos han dejado claras sus intenciones. Quedándonos de brazos cruzados, solo les regalamos tiempo para que se preparen. Todos estamos de acuerdo en tomar medidas. Como líder, debes decidir cómo concentrar nuestros esfuerzos para conseguir ese objetivo. Nos gustaría saber qué opinas sobre la dirección que debemos tomar. ¿Aumentamos la fabricación de synths o la investigación de armas? Los synths son el punto fuerte del instituto. Cuantos más tengamos, mejor nos irá. Bien dicho. Vigilaré que se tomen las medidas necesarias. De momento, eso es todo lo que hay. Creo que padre quería hablar contigo cuando concluyera la reunión. Para serte sincera, no me gusta la decisión de padre, pero la acepto. Thank you.
estás aquí. ¿Te has reunido con el directorio? Supongo que te habrán comunicado sus intenciones. Les ha costado tomar la decisión de enfrentarse a ellos abiertamente. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con su decisión? ¿Cuánto lleva gestándose esto? ¿Cuándo decidieron este curso de acción? La llegada de la aeronave de la Hermandad ha sido la última gota. Hay demasiado en juego. Nosotros, tú, no puedes arriesgarte a perderlo todo. Madre, ya sabes que no es un secreto que trabajaste con el ferrocarril para llegar hasta el instituto. Se ha cuestionado hasta dónde llega tu relación con ellos varias veces. Estoy seguro de que sabrás quién lo hizo. La pregunta es, ¿qué relación tienes ahora con ellos? ¿Los cuentas entre tus aliados? Lo que sienta por ellos no importa. No, sí importa. Ahora mismo es lo único que importa. Para asegurar la posición del instituto en la Commonwealth, hay que eliminar al ferrocarril. Completamente. Como principal operativo en la superficie y por tus contactos previos con el ferrocarril, eres la persona ideal para hacerlo. A donde quiero llegar es... ¿Quieres encargarte de destruirlos? ¿De verdad es necesario? Me temo que lo es. No me causa ningún placer. Pero debe hacerse por la seguridad de todos los del instituto. Y debe hacerse ahora. ¿Cuento contigo? Tiene que haber otra solución. Una menos violenta. Me temo que el momento de las dudas ha pasado. Debemos actuar con decisión y debemos hacerlo ya. ¿Vas a hacerlo? Espero que no te hayas agobiado. Puedo ocuparme de ellos. Bien. Bien. No disfruto pidiéndote que corras riesgos, pero esto es muy importante. Si algún día dejo el ferrocarril, te seguiré y descubriré el modo de compensarte todo lo que has hecho. ¡Es Susurro! ¡Susurro ha vuelto! ¡Hola! Dispara. Piper. ¿Sabes? Agradezco que no seas como esos idiotas. Gracias. Lo mismo digo. No me refería a... Me vendría bien un poco de ayuda. No es el tipo de cosa que le contaría a cualquiera, pero tengo un problema y parece que a ti se te da bien tratar con la gente. Con mi hermana, Nat. Es como yo.
¿Es como tú? ¿A qué te refieres? Me aterroriza que empiece a imitar a su hermana mayor. Piensa en la vida que llevamos. No quiero ofender a Azul, pero la seguridad personal no es uno de nuestros puntos fuertes. No quiero que acabe como su hermana mayor, esquivando balas y huyendo de toda la gente a la que cabrea. En parte por eso estoy tanto tiempo fuera. Por eso estoy aquí contigo. Sigo pensando que, si no aparezco mucho, si no estoy mucho a su lado, quizás se le acabe pasando. Quizás vuelva a ser la dulce e inocente Nat, la repartidora de periódicos, una ciudadana ejemplar. ¿Qué hago, Azul? Azul, ¿estás bien? No te corresponde decidir el futuro de Nat, Piper. Le toca a ella. Como mucho decidirás si quieres ser parte de ese futuro. Tienes razón. Ella es la única que puede hacerlo. Gracias, Azul. ¿Quién iba a pensar que viajar con una persona desconocida acabaría así? Ya no hacen personas como tú. Valoro mucho tu amistad, ¿sabes? Tengo la impresión de hablarle a la pared. Guárdate la amistad. Yo velo por mis intereses. Claro. Ayudando a toda esa gente velabas por tus intereses, ¿verdad? Pero oye, gracias de nuevo por escucharme. Al hablarlo contigo me he quitado un gran peso de encima. Bien. ¿Nos ponemos en marcha? Ocurren más cosas de las que sabes. Créeme. Una hora para que acabe mi turno. ¿Te pasa algo? No tienes muy buen aspecto. ¿Por qué lo preguntas? Porque tengo un don para saber cuándo las cosas van mal. Y me pregunto si hay algo que quieras decirme. Nada. Todo va bien. Si tú lo dices. ¿Te pasa algo? No tienes muy buen aspecto. ¿Confías en mí? La confianza es un bien escaso en nuestra organización. Te responderé lo siguiente. He puesto nuestro futuro y el de todos los Sins en tus manos. No lo hice a la ligera y no me has dado motivos para lamentar esa decisión. El instituto me ha ordenado mataros. A todos. Supongo que después de todo, nos consideran una verdadera amenaza. Debería sentirme halagada. Así que la pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué debo hacer, Desdémona? Ahora mismo nos vendría bien algún consejo. Antes dame una respuesta clara. ¿Sigues de nuestra parte? Estás viva, así que, ¿qué crees? Nosotros no somos los malos. No has respondido a la pregunta. La situación ha avanzado más rápido de lo esperado. Debes entretenerlos. Gana todo el tiempo que puedas y acelera tu operación con el Patriota. No podemos hacer más. Buena suerte. Tienes que tener cuidado.
El instituto está por todas partes. ¿A dónde? Piper. Creo que esto puede ayudarte. A mí me salvaron la vida literalmente. ¿Nos van bien las cosas? Desde mi punto de vista, las cosas van muy bien. Mientras sigamos ayudando a la gente, no me quejaré. ¿Todo va bien entre tú y yo? No tienes por qué preocuparte. Estamos bien, Azul. ¿Qué tal si volvemos a la parte de buscar líos? ¿Qué piensas? ¿Cómo he llegado a viajar contigo, Azul? ¿Qué piensas? Tú sí que sabes hacer disfrutar a una chica. Eso es todo por ahora. Bien. ¿De verdad recorriste el Freedom Trail? ¿Sin ayuda? Tengo mucho que hacer. A menos que necesites mis servicios médicos, ve a molestar a otro. Al sacar a Sims de la Commonwealth, los yarmenses pueden ser un problema aún mayor que el Instituto. Ajustando interfaz humano-máquina al 100%. Mis datos indican que el escondite Mercer ha sido establecido. El agente Weatherby Thomas, también llamado Chapuzas, ha entregado el material de construcción. Recompensa expedida. Si estás disponible, se agradecería más colaboración. Tú vas en serio. ¿Has entrado de verdad en el instituto? Debemos ayudar a los Synths. Me alegro de tenerte. Tenemos muchos Synths en juego ahora. Lo vuelve todo.
muy peligroso. Todos están... En plan, le has estado pegando demasiado a las drogas. Pero tengo los ojos bien abiertos. Veo. Puedo llevar algo. Tontería y aún ¡me han rodeado! Ganar. Silencio. Sí, y no vuelvas.
padre es algo más que nuestro líder. Es nuestro creador. De mantenimiento deben enviarse a la división de instalaciones. Bien, el trabajo está hecho. Lo siento, sabía que sería difícil para ti. Ha sido duro, sí. Te aseguro que no había alternativa. Su fanatismo no lo habría permitido. Obviamente, el instituto se enfrenta a una última amenaza. Esto no va a acabar nunca, ¿verdad? Sí, y ya falta muy poco. Solo nos queda un último obstáculo. La Hermandad del Acero adora la tecnología y ha dejado claro que no podemos coexistir en paz. Tarde o temprano vendrán a por nosotros e intentarán quitarnos lo que tanto nos ha costado crear. Debemos destruirlos antes de que acaben con nosotros. ¿Destruirlos? ¿A qué te refieres exactamente? A eliminar a todas las fuerzas de la Hermandad en la Commonwealth. Pero el problema con la Hermandad del Acero va más allá de los límites de la Commonwealth. No basta con destruirlos aquí. Hay más repartidos por el mundo, madre. Y ellos también vendrán a por nosotros. ¿Tienes algo pensado por si eso ocurre? Básicamente me gustaría evitar que sucediera. Les enseñaremos que, si interfieren con nosotros, esa tecnología que tanto aprecian se volverá en su contra. Les enseñaremos que podemos aparecer de repente donde nos apetezca y que ni siquiera pueden detenernos. Aprenderán que lo mejor es no volver a molestarnos. Entonces, ¿vamos a atacarlos sin más? Hay un plan un poquito más elaborado que eso. La doctora Lee te estará esperando en su laboratorio. Ella te contará todos los detalles. El tiempo apremia. Parece que esos saqueadores de Libertalia eran un buen momento.